ya abrió el mejor lugar. Ia, ia, oh. Y de deportes vamos a hablar. Ia, ia, oh. En el bar, 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 bar. Ahora conoce al equipo. Ia, ia, oh. Me apasiono como el Piojo. Ia, ia, oh. Y soltarme salió caro. Ia, ia, oh. Él es Daro, Daro, da, da, Daro. En el bar, 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 bar. De deportes yo sé mucho. Ia, ia, oh. Pero de física no tanto, ia, ia, oh. Él es gato, gato, ga, ga, gato. Y con Daro, Daro, da, da, Daro. En el bar, 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 bar. Mi sección te va a gustar, ia, ia, oh. Y a la vez puede chupar, ia, ia, oh. Él es Monsi, Monsi, Mon, Mon, Monsi. Y con gato, gato, ga, ga, gato. Y también Daro, Daro, da, da, Daro. Y yo soy el productor, ia, ia, oh. Soy la vocería del show, ia, ia, oh. Es Balmori, Mori, Bal, Bal, Mori. Y con Monsi, Monsi, Mo, Mo, Monsi. Y con gato, gato, ga, ga, gato. Y también Daro, Daro, da, da, Daro. Ya abrió el mejor lugar, ia, ia, oh. Esto es el bar, 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 bar. Este es tu bar, bar. Bar, bar, bar. ¡Bravo! ¡Venga! Buenas noches. Buenas noches. No, no, por favor, el aplauso es para ustedes, el aplauso es para ustedes. Ok. Se callaron, es para nosotros. Oh, ok. Buenas noches a todos, bienvenidos a El Bar, el deporte, como tú lo hablas. Yo soy Daniel Carrillo y a mi izquierda está el amor de los padres de familia, don Ernesto Manuel. Andrea López Gato. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. La segunda edición ya del Bar, ya abrió sus puertas, ya nos atendieron, ya nos dieron mesa, ya. No nos pusieron servilletas. Eso ya no, está quitándole no. 5% de propina. Vamos a ver si se queda la propina. Lo que me sorprende es que la gente de 8:30, o sea, a pesar de todos los comentarios de quiten esos nacos de pantalla, nos permitieron seguir aquí. Y bueno, algo se tuvo que pagar, ¿eh? Algo se tuvo que pagar. No, sí, exacto. Es que hoy es feriado, no hay seguridad. Sí, totalmente. Afortunadamente, mucha gente respondió en el programa anterior. Estamos muy contentos con toda la gente que interactuó en el programa. El día de hoy tenemos cosas súper divertidas, muy entretenidas, pasaron muchísimas cosas, pero antes hay que saludar al señor Aguilera, que lo van a escuchar en un ratito más, ¿no? Señor Aguilera, el amigo de los chupicuates de provincia. ¿Sabes qué ocurrió? Que como acabó Chabelo, pues se quedó sin chamba el señor Aguilera. Sí, también bueno. De los amigos de Perú. También de los amigos de Perú. Internacionalmente, claro, abrazo a toda la familia de Perú. Entonces, bueno, van a escuchar al señor Aguilera en un momento más, y también a la voz seria de la estación, el señor Roberto Carlos Balmori. Y Balmori, que está en los controles. Ya tuvimos oportunidad de saludarlo. Y ahora sí, saludamos al señor como se debe. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre. Oye, te voy a decir una cosa. Qué triste. Qué triste que Ernesto no vaya a la iglesia. Son dos hijos. ¿No viste cómo me empecé a quemar? Dos enunciados de canción. Lo peor es que, sí, uno es la voz seria del show, pero tampoco tan seria. Desde las alturas, Roberto Carlos Balmori. Y lo dice por la estatura física, no por otra cosa. Claro. ¿Qué les parece? Ya, ¿no? ¿Ya empezamos? ¿Ya? Vámonos con la botana. La botana. Bienvenidos, aquí les dejo una botanita. Oye, ¿qué onda con este mesero? No sé, y también se nos fue. O sea, me dice, ¿qué quieres? Pues espérame, pásame la carta o algo, ¿no? La verdad es que esto ni siquiera es lo que pedimos nosotros. No, ¿qué es esa botana? Tú pediste guacamolito y... ¿Qué es esto? Sí, yo pido una... Bueno. En fin. En fin. Está bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Mesero de la Condechi. Mesero, finalmente, de la Condesa. Oye, antes de pasar a la botana, sí, ¿dónde te puede localizar la gente, Ernesto Manuel? ¿A mí o al programa? A ti. A mí,
Uy, tengo muchísimas redes sociales. Pero danos estoy la... soy un millennial, estoy en todas las redes sociales. No, aunque naciste en el 70 y tantos, pero bueno. Instagram, andrea.gato, gato con doble T. Ok. Facebook, Andrea Gato. En Twitter, Twitter, si no, Andrea, no vamos a acabar nunca. Andrea guión bajo gato. Bueno, y Darovisión también, para que por ahí nos puedan seguir. Estamos en Facebook a través de 8:30 para que nos encuentren. Y en un momento más les ponemos las redes también del bar para que estén al pendiente, ¿no? Sí, señor. Tenemos algunas cosas, pero todas las transmisiones en vivo son a través del bar. ¿Y qué te parece si nos vamos ahora sí con la botana? La FIFA, les tengo una notición. A ver. La FIFA ya aprobó que el bar esté en Rusia 2018. ¡Nos vamos a Rusia! ¡Nos vamos al Mundial! 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 Sí. Así que hay que empezar a preparar... ¿Qué? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, nos vamos al Mundial. Sí, claro que nos vamos al Mundial. ¿Por qué no nos iríamos al Mundial? Una pequeña aclaración... ¿Qué? ...de este lado. Que sí, el VAR va al Mundial, pero... No somos nosotros, chavos. ¿Cómo que el si el VAR somos nosotros? VAR, el Virtual Assistant Referee, que va a hacer su presentación ya en Copa del Mundo. Pero, ese es el que sí va al Mundial. Traes hasta vodka acá. No, señores, yo ya había comprado todo. Estábamos listos para irnos a beber en Rusia, como se debe, con nuestro vodquita. O sea, ¿qué más rusas? Quisiéramos nosotros que pudiéramos ir a disfrutar de tierras rusas, de poder ver la máxima competencia futbolística del mundo, pero desgraciadamente quien va a ir van a ser 36 árbitros y asistentes que van a ver una pantalla de video para poder ayudar al árbitro que está dentro del campo, ¿sale?, para revisar las jugadas. No vamos nosotros a salvar. ¿De quién fue culpa? Fue el productor. ¿Cómo Increíble. Se llama? ¿Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel Cortés? No puede ser. Porque, bueno, no puede ser. Nos dijo que iba el VAR a Rusia. Oye, pero sí compré el vodka. Ahora me lo reembolsan, ¿eh? Bueno. Eso sí, a ver si en el VAR... Bueno, que los árbitros encargados del VAR en el Mundial no toque como los encargados del VAR de la Liga MX. Que recordemos que quienes lo van a tomar son los gorditos. Los árbitros gorditos de la Liga MX son los que van a estar revisando el VAR en la liguilla próxima. Los que ya no pueden correr. Los que ya no pueden correr. Bueno. Y ahora, a tristísimo. Ver qué pasa en el fútbol mundial. Tristísimo. Increíble. Bueno, ¿qué más tenemos en la botana? Pues fíjate que allá en tus tierras, en Coapa, donde la mujer es guapa. Y güera, mientras no llueva. Las Águilas del América perdieron el invicto. Sí, señores. Así que a toda la distinguida afición azul crema... Salgan. O sea, letrados, laven, filósofos. Sí, sí, a todos ellos. Laven sus microbuses, porque es lo único que van a poder presumir de ahora en adelante. El invicto se les acabó, aguilitas. Bueno, y tenemos también una noticia tristísima a mitad de semana. Stephen Hawking falleció. No. Sí, así es. Mejor conocido como el creador del Ice Bucket Challenge. Sí tenía un par de teorías acerca de los hoyos negros y la creación del universo, pero es más reconocido por esto y por haber salido en un par de episodios. Yo conozco mucho de lo que él hizo, de todo su trabajo, porque vaya, en The Big Bang Theory, por ejemplo, en Los Simpson, hay capítulos donde lo explica. Entonces, bueno, es súper sencillo entender todo eso gracias a... Y también tiene una película el señor. Ah, mira. Bueno, sí, habló No sé si tenga libros. Creo que sí. Pero salía en la tele. Bueno, el creador de una de las teorías acerca de los hoyos negros, pues finalmente terminó en uno también, ¿no? Y aparte, de hecho, Stephen Hawking también escribió sobre fútbol. Él diseñó la fórmula perfecta para el penal. Ah, caray. Pero no pudo resolver uno de los grandes misterios del universo, que es entender a las mujeres. Las mujeres, señoras y señores. Eso sí. Nadie puede. Un aplauso para todas las mujeres que están escuchando... El bar, señora. A través de 8:30, mucha audiencia. Señoras y señoritas, bienvenidas, quédense, este es su bar. Las queremos, quédense. Las queremos a bueno, todas. Más, vénganse. ¿Qué más tenemos en la botana? Fíjate, a ver, ¿qué tan malo tienes que ser en esta vida para que el equipo más buleado de la Liga MX? El Cruz Azul. ¡La máquina! Ahora te buleé. ¿Cómo que te bulea? ¿A ti? Claro, no, pues eso no puede bulear a nadie, a Ernesto. Los Pumas. ¿Qué estás hablando? A los Pumas, ahora los Pumas son buleados por la máquina porque la cruzazulearon. Imagínate, es como si
tú bulearas al niño teto de la secundaria, ese de lentes, de fondo de botella, zapato ortopédico, gordito, con barros. Que tú usabas zapato ortopédico. Sí, pero le pegas más fuerte al balón. ¿No te buleaban? ¿No te decían Forrest Gump? Pues sí, pero así los pateaba y les dolía más, entonces pues ya mejor me dejaban de bulear. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Imagínate que ese niño que tú buleabas, ahora sale con la chava por la que te mueres y te lo restriega en la cara. Pues eso es lo que le pasa. O sea, Cruz Azul es el niño teto. Sí, que señor. Finalmente... Sí, señor, y los Pumas son los que ahora pues le están pagando. Pobres Pumas. ¿Qué aquí tan estoy mal viendo que la producción de 8 y media dice, discúlpenos, estos chavos pasaron de noche a la escuela. Increíble, o sea, nuestras calificaciones demuestran lo contrario. Sí, señores. Ah. Mi título profesional lo dice. Bueno, en fin. Demuestran que no fue de noche, fue de madrugada. Bueno, sí, porque si empezabas a hacer la tarea a las 2 de la mañana, y bueno. Está bien. La verdad, Ernesto Milla, me está dando sed de la mala. ¿Y qué te parece? Sí, si la votamos a la siguiente sección. Sí, 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 sí. ¡Ey, ey! Yo pinche la primera ronda. Gracias, Ernesto Manuel. La primera ronda. Y vamos a hablar del partido de partidos. Sí, señor. De lo que realmente se robó los reflectores el fin de semana. El duelo de duelos. El duelo de duelos. El clásico de clásicos. No, no, no. O sea, pero es que ya habíamos dicho con anterioridad. O sea, este no es el campeón de campeones. Nah. No es el mejor de Europa. No es el campeón del mundo. Es la pelea por la supremacía del universo. De la galaxia, señoras y señores. Háganme el favor. Goku contra Jiren. Que es una de las mejores peleas de hace mucho tiempo. La expectativa en todo el mundo fue enorme. Que Goku es nuestro gallo, ¿no? Nos está representando a nuestra Goku galaxia. Goku está representando y al planeta Tierra, por ende. Galaxia 7, todos somos... Hashtag Galaxia 7. Galaxia todos. 7, pero hay que explicar a la gente de qué se está tratando, ¿no? ¿Cómo que hay que explicar? ¿Es que no ven Dragon Ball, señores? No, y señoritas. Que y señoritas. Muchas no, pero ahí les va. O sea, simplemente para poder hacerlo muy corto y por qué hay, y por, sobre todo explicar a la gente por qué hay tanto revuelo con esta pelea, es... Acá estás sí, sí, empezando sí. A elevar tu ki. Hay mucho revuelo conforme a esta pelea porque se organizó un torneo. ¿Qué tal? Se organizó un torneo. No sé si me alcanzo a escuchar con la música. ¿Sí? Se organizó un torneo donde están peleando diferentes universos. Pero universo que quede derrotado, universo que va a ser destruido. Sí, señor. Entonces, entre esos universos, obviamente, está el planeta Tierra y nuestro brother Goku y sus otros brothers, el perdedorazo de Krillin. Tuvo que salir Goku porque ni los Avengers, que están grabando una película, ni la Liga de la Justicia, que no les fue bien en su película, pudieron. Entonces tuvimos que recurrir a Goku y se enfrentó en la gran final a Jiren. Ojo, nada más un comentario que siempre surge, porque siempre terminamos hablando mal de Krillin, pero si lo toman en cuenta... Es el ser humano más poderoso del universo. O sea, sí, es el terrestre, es el nacido en la Tierra, más poderoso del cierto, universo. Cierto. ¿En qué? Pero se muere como 8 veces. Chupando no le gana Ernesto. Claro. No. 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 O sea, para mí entonces no es el más poderoso. Echándose flatulencias no te gana a ti. ¿Quién? Sí, no creo. Así sea, puede ser. En fin, el chiste es que... Comparando, el capítulo se queda en intermedio, ya les vamos a decir quién resultó ganador, si ¿sí? Jiren o Goku, pero bueno, estén al pendiente. Pero entonces vamos a pasar a la peor pelea, al peor duelo del polo fin opuesto, de semana. Al polo, polo opuesto, ¿no? Totalmente. Pumas contra Cruz Azul. El partido más maleta. Bueno, de todo el universo. Es una desgracia porque Pumas iba... Ustedes saben que el término Cruz Azulear de este que te sacan el resultado al último minuto. Ya está en la RAE, Real Academia Española. Pumas iba ganando 1-0, parece que le iban a sacar vuelta a la máquina y en eso toma la Barbón, empata Cruz Azul. De último minuto. Y por eso estamos platicando de cosas que te salvan de último minuto. Cosas que te salvan de último minuto, como por ejemplo... Cuando estás en una cita que te está yendo del nabo, no tienes manera de escaparte y te habla tu cuate. Que te voy a decir, de esas sí tenemos una anécdota real, real. Sí. Bueno, tenemos un par. Sí. Pero una de ellas fue cierto personaje de este programa. No vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres. Es más, digamos Daniel C. No. Pero es que es muy obvio. Es muy obvio. De Carrillo. Ok. Va. Hizo match con una chava. En una red social. Uh-huh. Quedaron de verse. Uh-huh.
Pero para esto, las fotos de la chava se veían como una chava muy guapa acá, ¿no? Entonces, producidor. Dijo, no, bueno, sí. Aunque sí, debo admitir que sí me dijeron que no le creyera las fotos. Sí, nunca. Sí me lo dijeron. Nunca. Y bueno, nos la jugamos. Llegamos al bar este, que no es este bar, por supuesto, no lo hubieran dejado entrar. Llegamos al bar este. Y cuando la veo, digo, la vio este chavo. Con un ropero de este pelo. Creo que era más alta que yo, güey. Y entonces yo así de, chale, ¿qué voy a hacer? Entonces entramos. Y tú, hola. Y en eso usamos la llamada de rescate, que es esta llamada de último minuto. Sí, señores. A un amigo muy cercano. A un amigo muy cercano, que también está en esta cabina. Así es. Y que te tiene que hablar con tono preocupado. Sí. ¿Qué es lo que sucede en esa dinámica? Contestas. Y preocupadamente le dices como que estás realmente en un problema. Como, oye, es que choqué, el chavo con el que choqué estaba un poco tomado, viene con otros dos, estoy solo, me la están haciendo de bronca en lo que llega el seguro. No sé si me puedas venir a ayudar, porfa. Y ya el otro ya sale, para, pues, obviamente. Y además, ¿sabes qué iba a pasar? Que las chavas dicen como, no, pero si quieres te acompaño. Y tú te la das acá. No. O sea, no, flaca, tú quédate a divertir, no te voy a arruinar la noche. Son cinco chavos contra él, o sea. ¿Qué dice el señor Aguilera? Yo no le entendí nada al señor Aguilera. Oye, señor Aguilera, pero yo desde que tengo conciencia, tú no sales con nadie porque Chabelo no te dejaba, güey. Sí, cierto. Chabelo ya no existe. No, ¿cómo no? Ya no existe en la tele. Ah, porque okay. Va a acabar el universo después de que pelee Goku contra Jiren, pero va a seguir Chabelo vivo. O sea, eso sí va a ocurrir. ¿No viste ese meme de las tortugas que viven, qué sé yo, 300 años? Sí. Y que dice Chabelo... No, a mí no me gusta tenerme. Una vez me regalaron una tortuga y pues me puse muy triste porque falleció. Sí. Y sigue vivo el señor. Bueno, otras Chabelo. Cosas que te pueden salvar de último minuto, que tu cuate tenga un condón. Sí. Sí, sí. Porque sí. Sales con la chava, te vas y epa, no traes nada en las bolsas. Y la seguridad es primero. La seguridad es primero, ese consejo siempre va a recibir de nuestra parte. Ese consejo les damos porque sus amigos del bar somos. No, hombre, es que no, por favor, no. Ese consejo duda. Les doy porque cállate. Su amigo Chabelo soy. Bueno. Pero hay una que creo que sí es la que te salva de último minuto y no solo en salidas con las chavas, sino en cualquier situación. ¿Cuál? Sacas tu ropa de la lavadora o agarras una sudadera que hace mucho no te habías puesto, metes la mano y encuentras un billete de 200 pesos. Y al final de quincena, ¿sabes cómo te salva eso? No. De comer tacos de canasta de 5 pesos... A poderte comprar de menos. A mí me ha tocado ver a Ernesto que llega y dice, güey, yo no puedo salir porque no tengo varo. De repente se encuentra y festeja, te lo juro, como si hubiera metido gol a selección. O sea, es que es un alivio. Es como decir, ya puedo hacer cosas otra vez, no me puedo quedar encerrado. Porque ustedes, malandrines, nunca me pagan nada. Acá nos están diciendo, Chabelo ya no existe, arruinando infancias. Gracias, señor Aguilera, gracias. Gracias, señor Aguilera, estás rompiendo corazones. Ojo, hay que aclarar. No, para los que nos escuchan, sí, Chabelo sí existe, Chabelo sí es real. Sí, claro. Claro que es real. Y de hecho, él nació antes del tiempo. Cuando se inventó la luz, él ya había pagado dos recibos. Entonces, es cierto. No, pero digo, para que no digan que le estamos quitando su infancia, no, sí es real, es muy real. Sí, sí es real. No, no tienen que preocuparse. De hecho, dicen que se acaba el mundo y al siguiente domingo vuelve a aparecer en Familia con Chabelo. Es el regreso de la transmisión de En Familia con Chabelo. ¿En serio? ¿Regresa en Familia con Chabelo? Después del fin del mundo. Espero que no. Bueno. Espero que Chabelo me arrope para poder seguir viendo su programa. Yo se lo veía de chiquito. Después de haberse echado estas frías, ¿qué les parece si entramos entonces y vamos a pedir algo... Algo más fuerte. Algo más fuerte, ¿no? Pues venga. Vamos a pedir un pomito, ¿no? Bueno, ¿nos vamos a pedir el pomo o qué? Pomo, que quiero que platicarles brevemente la historia de este pomo espantoso. No, sabe bien. Nosotros decimos... ¿Cómo es del dragón? ¿La qué? No, el motherfucker Chinese. El motherfucker Chinese. Chinese motherfucker ¿sabe dragon. Espantoso. Es una porquería que nos trajeron de China. No, pero sabe bien. Y la verdad, tumbado a más de uno, es el pomo que nos está invitando el bar el día de hoy. Sí, señor. Ya descubrimos qué es, afortunadamente. Lo vivimos como tres botellas hasta antes de saber qué era realmente. Y ya nuestra vecina, letrada en palabras chinas, oye, ya nos dijo que espera, era. Ernesto, estoy enamorada. ¿Quieres salir conmigo? Es Mariana Legorreta. Pero Mariana, es que Ernesto está casado.
es de los primeros que se aprobó el matrimonio gay y Ernesto se formó luego y se casó. No, estoy abierto a posibilidades. Tú sigue en tu red social, yo sigo acá con el programa. Mira, ligo más que en se llama red social. Bayou, ya lo entendí. Se está formando el club de fans de Ernesto, pero, está preguntando. Siempre ha existido ese club de fans. Sí, sí, sí ha existido. No tiene integrantes, pero ha existido. Ya, ya está Mariana Legarreta. Forever Gatiñas. Las Forever Gatiñas, que también están en Colombia, señoras y señores, viéndonos. Saluditos desde Colombia. Saludos a y Colombia. Sí, el Bayou, que es licor de arroz. Qué asco. ¿Pero sabe, para recontra turbo perro? Ah, claro, pero en un guisadito si te comes el arroz. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo, pero claro. Hablando del pomo, okay. En el partido de América contra Toluca, en el segundo tiempo. Sí. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí, obviamente en palco de honor ante con, el campo. Con Azcárraga, ¿no? Así, con Azcárraga, sí, estaban, sí, sí. Estaban las chavas del Angus atendiendo. Perdón, de un restaurante. Ya metiste gol. Chido. Ya metiste un golazo. Estaban atendiendo un y en golalazo. Eso. Y en eso ya ponemos orden, ya ponemos orden. Y en eso, el Piojo y Cristante, ambos son directores técnicos de América y Toluca respectivamente, se empieza a armar la cámara húngara y Cristante ahorca espérame. Al Piojo. No. Ahorca al Piojo. ¿Cómo va a ahorcar al Piojo si el Piojo no tiene cuello? No, bueno, la ventaja es que tiene a Pedro Picapiedra de su lado, Miguel Herrera. Es cierto, a Vilma, a Dino, a Pebbles, a Bam Bam. Oye, y no Zamorano, precisamente. ¿Sabes qué está chistoso? Que además se agarran, o sea, se mentan la madre, el árbitro los expulsa a los dos, pero se van caminando cual brothers. Es como la típica pelea entre cuates que, bueno, ya no pasa nada. Ya no te. Ahora, lo que me hace recordar a mí de las peleas, tipo, como en la secundaria. A mí como me acuerdo que me tocaba, era, te agarrabas empujones por la razón que sé que generalmente era una estupidez, sí. Y te quedabas de ver a la salida. Pero se nos corría vemos la, a la voz. Salida, vamos, güey. Vamos a la salida. Vamos a la salida, güey. Saber, cabrón. Bueno, entonces, se arma en la salida, pero se corre el rumor con todo y que no había WhatsApp antes. Y cuando ya es la hora, está todo el mundo reunido haciendo círculo, listo para que se agarren a trancazo. Sí. Se tenía que hacer la cámara húngara y se hacía el círculo de la muerte donde nadie salía y se armaba. A mí lo que me pasaba en la secundaria es que se cantaba el tiro, te salías. Ya acaban las clases, se iban todos y siempre había un maldito sacatón que le decía al profesor o al director. Entonces iba toda la bola de alumnos, se empezaba a armar la pelea y empezaba a decir, ¡ahí viene el profe! ¡Ahí viene el director! Y todos, sáquense a correr todos por las calles. Y no se peleaban y decías, oye, brother, ¿pero por qué? Deja que se saquen sangre ahí. ¿Alguna vez te peleaste? Sé honesto. ¿Tú crees que estos nudillos? O sea, no. Son perfectos por algo. Nunca bueno, he peleado en mi vida. Quiero enseñarles algo. Esta mano que se lesionó Ernesto no corresponde a otra cosa más que a que se quedó sin novia. Entonces, al buen entendedor. No me duele esto. No, esto es un mal congénito. Por cierto, gracias por burlarte. No, gracias. No, el mal congénito fue esto que te ocurrió en la cabeza. ¿Te acuerdas que no puedes recordar direcciones? Totalmente que no tengo GPS integrado, sí, también. Bueno. Sí, esas peleas de secundaria eran muy buenas. Qué lástima que se perdió la tradición y en prepa ya no se hacía. No, ya no sé. Y ahorita ya tampoco se hace. Ahora, ojo, ¿no se pelearon en la salida el Piojo y Cristante? Igual y dijeron eso. Ah, nos vemos a la salida, acabando el partido. ¿Te acuerdas? Algunas peleas memorables del Piojo fue esta de Toros Neza contra Jamaica. Que primero es, ¿por qué tendría que jugar Toros Neza contra Jamaica? No, que primero es, ¿quién es Toros Neza? Porque la gente quizá ni ubica al Toros Neza. Era un equipo muy colorido de los 90s. Sí. Que jugaban en Neza. Que además no es muy común, ha ocurrido, pero no es tan común que un club y una selección jueguen. Sí. Entonces acá se arma la cáscara y fue todo menos un partido amistoso. Y nuestro elegante personaje, el finísimo Miguel Piojo Herrera, o sea, aventando pedradas, ladrillos, creo que se metió con una varilla, o sea, sí, cual no, mierazo. No. O sea, estaban peor que las peleas de secundaria. Así es. Sí, se puso bastante campal. ¿Te acuerdas una en el Azteca? De hecho, creo que esta también fue en el Azteca, ¿no? No, esta no fue en el Azteca. Fue en la cancha de la Azteca. En el ESA 86. Ah, en el ESA 86. Y de hecho, ahí el profe Mesa era el técnico del Toro. El Ojitos Mesa. Tan y pacífico. Y les decía, dele, no sé qué. Pero quien se lleva las palmas era Federico Lusenhoff. Ah, el colorado Lusenhoff. Que él solito, dicen los relatos de ese día, que él solito se surtió como a cinco. Los que sobrevivieron a esa guerra llegan a contar que Lusenhoff se recetó a cinco. A cinco, oh, por wow. ahí.
La del América Sao Caetano. En el Azteca, que la gente termina arrancando las butacas. Y bueno, también fue a raíz de que el Cuau se burló de los jugadores del Sao Caetano. ¿Qué hizo el Cuau? Prende, metía gol y le hacía así. Entonces, el Sao Caetano elimina al América en una Copa Libertadores. Ajá. Y la gente bastante prendida se mete. Expulsaron a Cuauhtémoc Blanco un año. ¿Pero lo expulsaron por hacerle así? No, por burlarse y por provocar la pelea. Ya sabes que es como... ¿Pero a cuánto se descontó? No, como tú no le pegó a nadie. Entonces, ¿por qué nada más prendió a todo el mundo? ¿Qué dicen que le pegó un güey? Yo, yo recuerdo que le pegó al Felipe Robles en un clásico de clásicos. Ahí sí me lo descontó. Con toda justicia. ¿Cómo con toda justicia? Y además, ¿sabes qué? A Robles también lo echaron, ¿eh? Sí, ¿Quién demonios es Felipe Robles? Uy, como para haber jugado. Señora Aguilera, por favor, métase una catafixia. Vaya preparando las catafixias, por favor, y deje de estar jorobando. En serio. Preguntando quién es Felipe Robles, histórico del fútbol mexicano. Nos están preguntando qué fue de Mojamón. Mojamón, que fue compañero de Miguel Herrera, ahora el técnico del Monterrey. Sí, y sigue igual de gordo. Porque ya cuando jugaba estaba gordo. Por algo, Mojamón. Bien dicho. Muy bien, bueno, pues ahí cerramos el tema entonces del Piojo contra Cristante. Te tengo otra pregunta muy rápida. Sí. En este partido anotó Rubén Sambueza. Rubén Sambueza era jugador del América, ahora es del Toluca. Mete gol y no festeja, lo cual obviamente es correcto. No, está mal. Ahora, Está totalmente mal. Para esto hablamos antes de venir aquí. Sí, hicimos la junta tres veces. Pero te dije que no. Tres veces hicimos la junta y te dije que estaba mal. Es correcto. Lo apuntamos aquí. Dice que bueno, está mal. Le estamos preguntando a la gente. Si tú juegas en un equipo y enfrentas a tu ex equipo y le anotas, ¿es correcto festejar o no? Sí. No. No, ten un poco de respeto a quien te dio de comer. Pero ya no, perteneces a él, le debes a otro. Ay, o sea, te paga otro. Eso se entiende como en el caso de Matías el Chava Lustiza, que le mete gol al Atlas y pide perdón. ¿Por qué? Porque sigue siendo parte de la... ¡Claro, pero gracias! Está jugando con otro equipo. A ver. Supongamos que tú tenías una novia. Ok. Cortas con ella. Ok. Andas con otra chava. Que yo ya tenga dos novias, ya es como un caso muy hipotético. Por eso pero fue hipotético. Porque nunca he tenido, pero suponemos. Tengo otra. Ok, tienes otra novia. Vas en la calle y te topas a esta chava, a tu ex. Ajá. ¿Vas a besar a tu novia enfrente de tu ex? Por supuesto que no. O sea, ahí te va. Ah. Si llegas y están acá, o sea, por respeto, ¿te vas a ir a atascar frente a la otra? ¿Por qué no? No, pues ya, porque no, ten un poco de respeto. Pero yo ya amo a esta chava, entonces me tengo que... ¿Cómo ahora ya eres tú el que la ama? Vamos a ver, en mi caso hipotético, cruzo dedos. Hay que pedirle... Es hipotético, totalmente. Hay que pedirle al borrachal que lleva nuestras redes sociales, que a ver si lo puede poner en una encuesta. Vale, borrachal. Y que la gente ve diciendo. Acá dicen, yo digo que festejo leve. ¿Es correcto festejar, por favor? Espérame. ¿Festejo leve? O no, o sea, es como medio embarazado, es como embarazado o no embarazado. ¿Festejas o no festejas? Eso de leve ya. Dice ya Oscar festejas. Bennett, solo si hay cariño por los colores, Ana Milena. Espérame. Es correcto festejar. Gracias, Gina. Es correcto festejar. Vota a mi favor. Gracias. Híjole. Tómala. Es que ya estás con esta persona. Sí. Ya te le debes. No, por supuesto que no, vaina. ¿Por qué ocultarlo? No, vaina. Parce. Para todos nuestros amigos sudacas que nos estén escuchando, muchísimas gracias. Bueno, va a lanzar entonces nuestro amigo borracho que sacamos de Alcohólicos Anónimos a lanzar esta pregunta en las redes sociales. Okay, ¿dónde va a estar? ¿En Instagram? Vote, gente bonita. ¿En el programa? Va a estar en Instagram y en Twitter. Las redes sociales. El Bárbaro. El Bárbar. Bueno. Y también, obviamente, con las redes para ya los vamos a tener, pero que vayan opinando también. Producción. Sí se debe de festejar, no aferrarse al pasado. Ahí sí, Jorge García, si nosotros ya te hemos visto besuqueándote con otra gente. Es cierto. Ya ves, todos me están dando la razón. Todo el mundo me está dando la razón. Ernesto 4, Daro 0. Bueno, en fin, la verdad, yo creo que ya el pomo fue bastante polémico y vamos a tomar otra cosa, ¿no? Sí, por favor. ¿Qué me ves? ¿No sabes con quién estás hablando? Soy el hijo del papá. Malacopeando con Monsi.
acabar el último charquito. Malacopeando con Monsi. La sección más esperada. Y no saben los resultados que tuvo en el programa pasado. Él sí tiene un club de admiradoras. Él sí tiene un club de admiradoras. Es verdad. Pero gracias a todos los que me echaron porras. Todos y todas. Todos los Monsilivers. Los y las. Monsilivers y de él, ¿quién es? Yo no tengo nada. A mí nadie me quiere. Los guapos del Daro. Los guapos del Daro, ¿sí es cierto? No. Los guauis del Daro. No. Por supuesto que no. Los chescos, ¿no te bajaste mi Monsi ahorita para estarlos sirviendo? Yo no tengo esa labor, no sé por qué yo tendría que hacer eso. Mesero, Aguilera, ¿dónde estás? Por favor. Que además el señor Aguilera es el que nos sirve el chupe, ¿no? Aparte, claro, sí, ese muerto de allá. Buen tipo. Buen tipo. Tipazo, ¿no? Sí. Okay. Bueno, ¿les puedo Monsi... dar tantita botana? No. ¿Vas a pagar? Se llama malacopeando con Monsi. Sí, claro, como siempre pago. Sí paga Monsi, ¿eh? Ahora yo soy el que no paga. Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Mira, solamente, acá también la gente está diciendo que no paga. Cuando me encuentro mis 200 pesos en las chamarras, ahí sí pago. Bueno, ¿de qué se va a tratar, señor Monsi? Entrevisté a una persona, me di a la tarea de buscar por toda la ciudad y me encontré con Carolina Padrón. Ah. ¿Qué casualidad, sí. Qué suerte. Me encontré con Caro Padrón y le hice una pequeña entrevista, les manda saludos, me dice que ya los conoce. Ah, mira. Los ubica perfecto. Es que Caro Padrón y nosotros somos brothers, o sea. Yo lo sé. Generalmente vamos de antro juntos, nos acompaña en las carnes asadas los fines de semana. Sí, claro. Sabemos la Champions. De hecho, no me quería dar la entrevista y le dije, Daro y Gato. Ah, no, seguro que sí, vente, vamos, el tiempo que quieras. ¿Te soy sincero? Sí. Creo que más lo hace como servicio social, para cumplir su servicio social que por amistad, pero saludos a Carito Padrón. Bueno, vamos a escuchar entonces la sección del señor Monsi, ¿no? Vamos y lo platicamos. Listo. Después. Hola a todos, Malacopeando con Monsi una vez más. Estamos con la poquito famosa Caro Padrón, que por cierto mañana es su cumpleaños. ¿Cómo estás, Caro? Cálmate. Shakira y yo, ¿no? gracias. A la par, es la verdad. Una colombiana, otra venezolana. Caro Padrón es guapísima, sabe de deportes y con esos detallitos podría ser la mujer perfecta, salvo por tres cosas que les voy a comentar. A ver. Le va al Real Madrid. Dios de mi vida, ¿por qué, Caro Padrón? Mujer sabia. No, porque cuando yo vivía en 2005 en España, comencé a trabajar en Radio Marca y la gente me decía, o lo odias o lo amas. Entonces ya al final me gustó mucho trabajar ahí y me quedé siguiendo al equipo. Pero el Real Madrid, franquista, no tuvo un jugador afroamericano hasta los 90. ¿Qué es eso, Caro? Pero el Real Madrid ha ganado y es un equipo de Champions y un equipo que tiene Cristiano y... Franco era amigo de Hitler. Pero eso eran otras épocas, yo no había nacido. Si ahorita ellos existieran, seríamos botones de las chamarras del indumentario del Madrid. Cállate, no. No, pero realmente creo que es un equipo que es muy competitivo. Me gustó mucho ir al Bernabéu. ¿Era el equipo? ¿Era ese o el Atlético o el Getafe, no? Y creo que escogí mejor. El Atlético. Toda la vida el Atlético. No estaba el Cholo todavía, ¿no? Caro y yo somos muy amigos, pero peleamos mucho por ese pequeño detallito de irle al Real Bañil. Respeta, Monsi, que nos va a tocar en octavos, en cuartos de final. Venga, Juve, vamos, Becky, señora. Sabes que los vamos a eliminar otra vez, ¿no? No, voy a ganar una apuesta que le con Caro. Sería muy triste para ti, ¿no? Si lo no, triste. No lo será. Ahí te va otro. A ver. También español, lo respeto más, pero igual. Rafa Nadal por encima de Roger Federer. Bueno, ¿en serio, Caro? Claro, porque justamente en 2005-2006, cuando yo vivía en España, Rafa era como que fue su época así emergente. Me encanta cómo juega porque es muy agresivo. Me encanta cómo se desliza sobre la tierra batida. ¿Estás de acuerdo que esos brazos son de chochos? Claro son que de chochos. No, claro que no. ¿Qué te pasa? Claro que no. Tiene un cuerpazo. Los cenistas no tienen esos cuerpos. Pero es que es distinto. O sea, como salió Agassi en su época, ya era distinto y se vestía como a lo loco y se ponía hasta vaqueros para ir a jugar tenis. Rafa podría pelear con el Canelo, por amor de Dios. No. O sí. Le diría a Rafa también. No, pero no. De todo fuerte así y revesa dos manos. Revesa dos manos porque no aguanta la raqueta. No, ¿cómo que no aguanta? Claro que sí. Lo que pasa es que esa es su técnica. Esa es su. Mira, Agassi dijo que cuando jugó con él la primera vez le pareció que no había un tipo que se moviera como él en la cancha. Ah, bueno, Roger Federer, 20 Grand Slams. Elegancia. El mejor de la historia. Goat. Un tipo elegante y con mucho más técnica. Pero bueno, a mí me gusta más esa explosividad de Rafael. Y la última. Es amigo personal, Rafael Nadal. Sí, es su amigo personal. Me consta. Caro es venezolana, llegó a México hace unos años
y por algún extraño motivo le va a los Xolos de Tijuana, por amor pero de no Dios. Le, o sea, si le fuera a las Chivas, ódiame, porque tú dices, bueno, tú le vas a la América, pero déjame, es un equipo neutral. Pero los Xolos, Caro, los Xolos no son nadie. Ay, bueno, pero lo vamos a lograr algún día otra vez. Oye, y qué mala suerte, porque yo le fui a los Xolos después que ganaron, o sea, ya, yo no hice la... Ni siquiera disfrutaste el campeonato. Ni siquiera. Pero bueno, me gusta porque ahí hubo venezolanos y como que ahí me enganché con el equipo y tengo amigos ahí. Entonces ya... Vizcarrondo estuvo en el América. Sí, pero ya yo vivo a los Xolos y uno no se va cambiando de equipo de... Pero en el América, en el avión del América, porque el América vuela a diferencia de nosotros, estuviéramos aceptado felices de la vida. No va a pasar. Ni América, si me pusieran a escoger entre América y Chivas, le voy a las Chivas. No. Ya por eso va a terminar esta entrevista. Solamente feliz cumpleaños, Caro. Mañana es su cumpleaños. Gracias. Felicítenla, por favor. Cumplo y... 25 cumple. Ah, ¿qué les digo? Es Caro Padrón, nada más. Un abrazo, chao. Gracias, Caro. Hablando de cumpleaños, perdón, espérame. No, se fue y no dejó el dinero el malacopa este. Hablando de cumpleaños, felicidades a Itzel, que amablemente hoy nos dio a desayunar. Quinoa. No. Primera vez en mi vida que lo conozco. Sí, es de esas comidas veganas, sin gluten. Gluten free. Todo eso. ¿Sabías que yo soy vegano? ¿En serio? ¿Por nivel de Las Vegas? No, soy vegano nivel 8. Ok. No como nada que haya producido sombra en este mundo. Las flores producen sombra y comes flores. No, no como flores. Me echan flores, pero no como flores. Ok, sí, nos acaba de costar. Sí, te echan flores. Bueno. Carito Padrón, muchas gracias. Oye, pues es que tanto chupe también, el cuerpo hace reacción. Pero pensé que te habías ido y te habías ido sin pagar. No. Ni que aplicara la Ernestiñe. No. Caro Padrón, ¿qué vas a decir? Carito Padrón, muchas gracias por esta entrevista en la cual se dejó ver sus colores, en la cual se dejó ver absolutamente que está pro Nadal, cuando sabemos que el mejor es Federer. También estaba medio pro Hitler, Y pro Hitler. Yo le dije, a ver, de verdad, y eso es una discusión, y a ver si pueden subir a la red. El Real Madrid es un equipo racista, franquista. Es franquista. Claro. Es verdad. No aceptaron un jugador afroamericano hasta los 90, por amor de Dios. Que a Monsi en el equipo donde juegas tú tampoco lo querías meter, y eso que está morenito. Sí, nada exacto. Más, yo soy chocolatito. No soy yo, es la filosofía del club. Ponemos un nivel de colores. Y si no llegas a cierto color, Ernesto, pues no. Qué bueno que ninguna organización Ernesto nos ha escuchado. Ernesto y su pseudo italiana nacionalidad, porque su apellido es Gatto con doble T, y él cree que nosotros deberíamos ser jabón para él. No. Él no, cree no. que deberíamos ser jabón no, para por él. Por supuesto que no. Bueno. Por supuesto que no. Monsi, muchísimas gracias, como siempre, qué bárbaro. Okay. De hecho, te queremos pedir un favor, si te puedes quedar un poco acá en la línea, bueno, acá con nosotros, porque tenemos otra sección ya lista. Okay. No, de hecho, vamos preparándonos, ¿no? Pues sí. Yo creo que ya unos shotsitos. Yo digo que estaría sí. bien. Muchas gracias a Monsi. Unos shots, ¿no? Porfa. ¿Qué les traigo, jóvenes? Shot. Cambiamos de mesero, lo corrieron. Ahí está el muerto, el señor Aguilera. Gracias, señor, muchas gracias. Oye, ya, dice Char, ya me voy, a mí no me felicitaron. Y les doy todos los domingos cafecito y postres. Así es, Char tiene una cafetería. No, cafecitos y postres. Así puso. Cerveza y alitas. Por Char, no nos quemes. Pirqui, saludos, mucho éxito, te amo, Raúl Cortés. Ok. ¿Cuándo nos volvemos a dar unos besos? Espérame, Raúl, esto no es un foro de amor. Yo no sé qué nos da amor. ¿A quién tenemos en la línea, Ernesto Manuel? Tenemos a nuestro primer invitado, que nos quedó mal la primera vez. Gracias. Pero que rectificó el camino, sí. Se disculpó, nos va a pagar una fiesta, ya quedó acordado, para que pudiera volver a entrar en el programa. ¿En Monterrey o en la ciudad? No, en la ciudad que vamos a estar yendo hasta allá. Sí, no. El señor Juan Bouchardé. Comentarista en Radio Centro, nos está escuchando el día de hoy. Mi Busha, muchas gracias por estar aquí al aire con nosotros y qué bueno que te soltaron del torito. En Monterrey le dicen el cabrito porque esos güeyes piensan que todo es cabrito en Monterrey. El cabrito arellano, el cabrito asado, el cabrito donde te meten los coches. ¿Cómo estás, Busha? ¿Busha? ya se fue. Nos abandonó, se enojó. No, se cortó la llamada. Busha, ¿estás ahí, Busha? Sí, Monsi, generalmente le tienes que poner el altavoz. Mira, aquí hay algo.
Es que es de muy mal gusto. Ya. Es de muy mal gusto hablarle a alguien. Es que yo no uso estos teléfonos. Busha, no tienes radio, es de muy mal gusto. No, no es de mal gusto. Es de pobre también. No. Pero... Oh. Es que, mira, estoy cansado de que me levanten falsos y que digan que fui a la cárcel. Volví a ese bar que me llevaron de la zona rosa. Yo me fui antes aquella vez, pero volví un día y me dijeron que no habían pagado ustedes la cuenta. Entonces me tuve que quedar a lavar platos por lo que hicieron ustedes dos. Qué bueno, porque en tu vida has lavado un plato. Lección de humildad. No, imagínate cuánto me tardé, pero me dijeron un chisme, me pasaron, que se fueron tanto Daro y Gato con un par de... amigas. ¿Cómo podemos llamarlos? Afroamericanos con el pecho aceitado. Mandingos. Se fueron. Sí, pues entre ellos se llamaban Jamal y Denzel. Denzel. Que los llevaron a otro bar, no me acuerdo dónde, pero sí tuve que lavar los platos por su cuenta. Sí, yo no me acuerdo de eso. Creo que... No era yo. No era yo. ¿Hay era. Fotos? No hay fotos, sí, no hay videos. Fotos, no. Mi estimado Busha. No. Mi estimado Busha, muchas gracias por estar con nosotros. Te hablamos la próxima, no es cierto. Tenemos la sección de los shots, que como te lo habíamos platicado, son unas preguntas y con una respuesta breve nos tienes que decir lo primero que se venga a tu cabeza. Al final es una especie de quiniela, ¿no? Sí, señor. Venga. Bueno, ¿quién va a descender, Busha? Tienes que responder en lo que yo me acabo el shot, así que es rápido, Busha, ¿eh? Va. ¿Veracruz o Lobos? Veracruz se va pronto. ¿Por qué? Pero acaba de ganar. Pero que ganó un muerto como Atlas. ¿Y entonces va el Atlas? Lobos con ganar dos partidos ya está del otro lado. Y Veracruz no creo que sea capaz de ganar más partidos. No. Ojalá que se ponga bueno el tema del descenso, porque creo que está sentenciado desde hace varias jornadas. Y bueno, lo mejor que pudo haber hecho Atlas es correr a Romano, que lo peor que hizo fue contratarlo. Bueno, ahora se va, se está Gerardo Espinosa y creo que los rojinegros pueden levantar, pero Veracruz sí lo veo difícil que se salve. Tan contradictorios mis amigos rojinegros. ¿Quién se va, Ernesto? Para mí se va el Veracruz. Para mí se va el Veracruz, el estado más jodido de la República Mexicana. Y me duele porque se va el Tibu. Lo siento, pero lo que es. La mascota del Veracruz se rifa, ¿eh? Mis respetos para el Tibu. Bueno, esta pregunta va a generar muchísima polémica. Mi estimado Busha, ¿tú qué sabes de caricaturas? ¿Caballero dorado más poderoso, Saga de Géminis o Shaka de Virgo? Shaka, porque tiene nombre de jugador del Arsenal. ¿De jugador de quién? Del Arsenal, mediocampista de contención. Pero el Arsenal es el peor equipo, es el Cruz Azul de Europa. Shaka. Pero es un carnicero en medio campo y me cae bien. Y aparte Shaka es el más cercano al maestro y cuando abre los ojos te cargó el payaso. Ah, increíble, este no sabe nada de caballeros. ¿Quién es el caballero más poderoso? Milo de Escorpión. Aguanta Escorpión. Es un caballero de media tabla. Si fuera un equipo de fútbol sería el Querétaro. Sí, así es. ¿Quién es? No, el Querétaro sería Tauro, pero ese juega contra América. Shaka. Monsi, aún te ves hinchado por el fin, dicen. Bueno, sí es cierto. Bueno, en fin. Shaka de Virgo, así nos vamos a quedar. No sabe nada. Dos por Shaka, uno por Milo, que ni está en la lista de pelapapas. Tercera pregunta. Si se agarraran a trompadas, de verdad, Piojo contra Cristante, ¿con quién te quedas? ¿A quién eliges de tu lado, Busha? Mira, es que es una pregunta que tiene jiribilla, porque más fuerza tiene Cristante, pero más barrio el Piojo, entonces... Yo creo que eso que aprendió en aquella batalla épica de Toros Neza contra Jamaica que puede dar resultados, yo me voy por Piojo. Ah, sí, porque es más barrio. Qué fácil. Claro, y porque es güero natural el Piojo. Más vale maña. Yo también me quedo con el Piojo. Porque imagínate los cuates del Piojo, o sea, estás hablando de que era Memo Vázquez, de que era ¿cómo se llama el portero de...? Lusenhoff, Pablo Larios. Pablo Larios. Iguazaki. No, pura figura. Arangio. No, mira, para mí gana el Piojo por la sencilla razón de que Cristante se ve que él se lanza a la yugular, se lanza al cuello, y el Piojo no tiene cuello, entonces Cristante se queda sin armas. Tres votos. Y la última llegó justo a tiempo. Busha, si te tuvieras que quedar con un programa... que es esta producción que tiene meses trabajándose. Que te quiere. Como es El Bar. Te arropa. Te perdona. O uno de los programas más populares de 8:30, que es el de Los Ángeles. ¿Con Moni? Con Moni, que ahorita la van a escuchar. ¿Con cuál te quedas?
Por Los Ángeles, porque no están ustedes. Bush, te acabamos de perdonar al aire. Te arropamos. Pero tú, Bush, nosotros pagamos tu fianza. Increíble. ¡Qué poca memoria! El punto que sí le voy a dar es que las conductoras de ese programa son unos bombones las dos. Y de sí. Estar viendo a mi Monsi y Ernesto, alias Come Cuando Hay, a verlas a ellas, bueno. Ok, si no nos creen, quédense después de este programa a verlas. Yo me quedo con el bar. Yo me quedo aquí a verlas. Bueno, y la última pregunta, y esta quiniela se va a quedar aquí, no sé cuántos programas. La verdad es que no sabemos, no tiene fecha de caducidad. Busha, ¿quién va a tener novia primero? ¿Gato o Daro? El Papa Francisco. No. Te tienes que quedar con uno, Busha, con uno. Francisco. El Papa Francisco. Firme su decisión. Es la segunda ocasión que hacemos esta pregunta. Cero votos para Daro y para Gato al momento. Ya el Papa va a ganar. Y te digo algo, creo que sí nos va a ganar. Y es que sabes que también, la otra cosa, me tengo que quedar con uno, es que no sé quién funja como hombre en su relación. No, sería el que llegaría al otro, entonces... Este Busha es bien borracho, ¿eh? Busha, se te olvida... Toda la razón, Busha. Se te olvida que si hay una relación entre algo, es la de nosotros con Daro. Él es nuestro hijo. Tenemos de hijo en el FIFA. Sí, de hecho. Lo tenemos de hijo en el Beer Pong. Es nuestro hijo. Para la relación. Yo no puedo decir que soy su papá, pero mínimo su padrastro, porque hoy le gané 2 veces en el FIFA. Te voy a decir, para los que ubican esto de la suerte no juega, bueno, a Busha sí le juega, Pura suerte consigo, por eso ganó el día de hoy. 2 veces. Un equipo... tablarroquero como los que agarra Busha. Ardillitas al bosque. Oye, ¿sabes qué? No, nefasto. Estaba llorando. Busha me decía, estaba pidiendo la hora, poniéndole pausa cada segundo. Pero está bien, Busha. El torneo se va a armar, pero lo que no quiero que tengas miedo es del torneo de Beer Pong, donde Ernesto y yo les vamos a dar en toda su maíz paloma. Aquí están los campeones. A quien pongas encima, sí, no, papá. No me queda duda de que son la pareja más llamativa, pero... Otra cosa, es que Daro pone pretextos, es como la selección mexicana en cada mundial. Que si la regó Osorio, que si era fuera de lugar, que si no era penal, pone pretextos. Es el tri de mi corazón, Busha, no te metas tan fuerte con él. No, vamos a dejar los pretextos de un lado y vamos a hacer el reto. Te esperamos aquí en México, vamos a transmitir en vivo el duelo de Beer Pong. Conmigo ganas, Busha, yo soy tu partner, conmigo ganas. Ay, Busha, ya tengo partner y vamos a jugar contra... Oye, Busha, luego me pasas tu tip para ligar, como lo estás haciendo con Monsi, para ver si... ¡Con el super cuau! Mira, o sea... Imagínate, mira, no lo conozco y ya ligué y ustedes... Y ya se están besuqueando. ¡Qué horror! Sí, buena técnica. Ahí te lo dejamos al Salamonsi este. A Ondumonsi. Ondumonsi. Sí, Salvador, y tú... peruano de cuarta. Nicaragato. Guategato. Saludos a toda la gente de Centroamérica. Bueno, mi estimado Busha, te mandamos un abrazo muy grande, qué bueno que estás en libertad, oficialmente el padrino de shots del deporte como nunca lo hago, como tú lo hablas. Ok, bien, sí te la sabes. No aguanta los shots el pobre. Un gusto ser el padrino y también padrastro. Sáquese, te mandamos un abrazo, Busha. Un beso. Juan Bouchardé, que es... Tipazo. Tipazo, comentarista de... Tipazo cuando no bebe. Sí. El problema es que bebe todo el tiempo. Se pone igual de impertinente... Sí. Que Monsi. Ok. Tenemos unos minutos, muy poquitos. Pero poquitos. Y no saben con qué gusto estoy recibiendo la siguiente sección. Ahora sí, ¿qué pasó? Tráiganos la cuenta. Su apuesta como debe de ser en estos minutos finales. Como caballero, como hombre. Porque aunque al mundo no le importe,
el River se volvió a echar al Boca. Se volvió a echar al Boca. Y Ernesto es un aficionado más del Club Atlético River Plate. ¿No? Sí. Solamente voy a pagar mi apuesta. Bueno, ¿quién trae la playera puesta? ¿Quién trae la playera puesta? ¿Quién la trae puesta? ¿Quién la trae puesta? ¿O qué era la apuesta? Tienes que cantar el himno del River. No me lo sé. No, te lo tienes que saber, ¿eh? Ok. Lo puedo poner de cero, señor. Me has mirado. No es cierto. Señor Roberto Carlos. A todas mis tías que me están viendo en Argentina y que son hinchas de este equipucho. La última vez no que me cierto. Van a ver haciendo. Vean su esto, WhatsApp tía. Y su Facebook. La última vez. El más grande sigue siendo River Plate. El campeón más poderoso de la historia. En tu cara. Y ya no me sé más. Por las glorias que alumbraron el ayer. Y que brillan todavía en mi... ¡La banda! ¿Cuándo dice lo de la banda? Ahorita. La banda roja que nos cruza el alma. El campeón más grande aún en el mañana. ¡Ya nos vamos! Apuesta pagada, que no digan que no pagamos. La cuenta. No te vamos a dejar ni madres de propina. Dejen propina. Salamonsi. No le vamos a pagar nada. ¡Ya nos vamos, Ernesto Manuel! Señores, nos vemos el próximo lunes en 8:30, la página de Facebook, en 8:30.com, la página para que nos escuchen y no nos vean, pero ¿quién no nos va a querer ver? Métanse a Facebook y véanos. Bueno, hasta el próximo lunes entonces, Ernesto Manuel, Andrea López Gato, Daniel Carrillo de este lado, Gato y Daro, les dicen buenas noches y hasta la próxima. ¡Sober! Como ya nos están sacando, mejor volvemos la próxima semana. Gracias por escuchar El Bar, el deporte como tú lo hablas.